Mi gente bonita de YouTube, muy pero muy buenas tardes. Un poquito tarde, yo sé, un poquito después de tiempo, más de lo prometido, no es mi intención, pero les tengo que decir que hemos estado súper ocupados con muchos proyectos y por eso es que lamentablemente no les podía haber hecho este video un poquito antes. Se los prometí desde como por enero, cuando finalmente pudimos conseguir esta pistolona. Estamos a marzo y no me había dado el tiempo de hacer el video. Andamos súper ocupados con unos proyectos en el trabajo y aparte los proyectos de al lado, ¿verdad? Por eso no teníamos el tiempo de hacerlo. Pero finalmente ya llegamos. Le vamos a mostrar este pistolón bien en detalle. Le vamos a enseñar cómo venía en su caja. Todos los dibujos que tiene así grabados, se los vamos a enseñar con detalle. Pero primero que nada, raza, estamos así, miren, así de llegar a los 10,000 suscriptores. Así es que les voy a pedir de favor que si a ustedes les ha gustado el contenido que hemos hecho en el pasado o si les gusta el contenido que tenemos ahora, por favor le den a la campanita para las notificaciones, en la manita arriba para like y si le pueden por favor poner suscribirse al canal, nos ayuda inmensamente. Este contenido, como ustedes ven, yo no tengo ningún canal de esos que les tienen que pagar por suscripciones ni nada de eso. Todo el contenido es gratis, lo hacemos por amor al arte. Y pues, ni más ni más, mi gente, por favor, ahí se los encargo. Si pueden compartir el video con alguien que ustedes sepan que les va a gustar las armas, que sean amantes de las armas, así como su servidor, pues se los agradecería. ¿Ok? Bueno, mi gente, pues entonces aquí tenemos la Colt 38 Super versión Imperio Azteca o Aztec Empire. Yo tuve la fortuna y les voy a decir porque fue, es algo súper súper difícil. Tuve la fortuna de encontrarla. Esta pistola la empezaron a difundir, no a difundir sino a entregar, a sacar más o menos en diciembre 21 del 2020. Y desde entonces me puse a buscar en internet, llamar a los distribuidores que conozco, a ver quién la tenía y nada, mi gente. Cuando empezó a salir, inmediatamente la primera pistola que sacaron ahí en una página donde compré las pistolas se llama Gun Broker. La primera pistola se vendió como por $6,000 así inmediatamente, ¿verdad? Y pues obviamente no voy a pagar ese precio por una pistola, por lo menos no si yo sabía que venían más porque esas eran las primeras. Pero las primeras se vendieron como en $6,000, luego empezaron a salir más, bajaron un poquito porque empezaron a salir más al mercado, bajaron como a los 5,4,800 más o menos. Yo tuve la fortuna de esperarme un poquito a encontrar una que se vendiera al precio de lista, al precio que se sugería más o menos. Pagué como $400 más de lo que sugería la compañía que las vende, Talo. Ellos sugerían $2,295. Yo terminé pagando $2,900, ¿verdad? Son como 700 más arriba del precio de lista. Pero por lo menos ya no tuve que pagar el precio completo. Les cuento esto porque ustedes todo el tiempo me preguntan cuánto cuesta la pistola. Y es algo muy difícil de decir, de contestar cuánto cuesta. Les puedo contar cuánto me costó a mí. Pagué, como les digo, $2,900 más el manejo y envío, más los costos de transferir las armas a tu nombre aquí en el estado de Arizona. Pues ya salió como en $3,200 por todo, ¿verdad? Es, como le digo, difícil de contestar cuánto cuesta, porque estas pistolas, como son de carrera limitada, todo el tiempo se están vendiendo y solamente hubo 500, y de las 500... pues no todas están a la venta, solamente hay unas 5 o 6 a la vez que se están vendiendo, por lo mucho 10 que alguien las quiere vender. Entonces el precio todo el tiempo está subiendo, 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 subiendo. Me pasó lo mismo con la pistola de Emiliano Zapata, que ustedes me preguntaban cuánto costó la Emiliano Zapata. Pues la Emiliano Zapata a mí, y se los cuento a ustedes, no es por presumir, simplemente porque ustedes quieren saber. Pues esta yo pagué $3,400, se me hace que pagué por ella en el 2020 también cuando salió. La última que miré estaba como en $8,000 y tantos se estaba vendiendo. Entonces no, es muy difícil
responder cuánto cuesta una pistola de estas, porque en realidad no su valor es muy ¿cómo se llama? Volátil. Esta, sí les puedo decir, esta vale unos $1,500. Esta no cambia su valor porque es una 38 Super Colt 1911 que no tiene ningún grabado, no tiene nada en especial, no hay nada que la haga especial. Hay muchas de estas, entonces su valor es relativamente estable. Sube igual que como todas las otras pistolas en el mercado que han estado subiendo últimamente por el desabasto de armas, el desabasto de municiones. Entonces ese valor sube, pero junto con todos los demás. Esta sube porque ya no hay. Las pocas que hay, la gente pide un riñón casi por ellas, ¿verdad? Entonces, lo mismo con estas pistolas, las Browning High Power. Estas pistolas, su valor no cambia, oscila entre los 900 y $1,300, depende de la condición. Como esta pistola, que es la Browning High Power, pero una güera, por esta yo pagué $700, mi gente, pero estaba jodida la pobre, bien, bien, bien desgastada. El acabado en muy malas condiciones. He estado trabajando en ella, la he estado puliendo poco a poco y ahí la llevamos. Ya tiene un poquito de lustre aquí, está bastante pulidita, se mira muy muy bien, mucho mejor. Pero le quiero todavía cambiar el gatillo porque está muy viejo. Esta parece que la trajeron de Israel. Entonces, es así su valor. Ya cuando termine yo con ella, ha de valer unos 900, 1200. No sé, gente, no sé. Había que checar el mercado en ese momento. Pero eso es lo que le quería decir de la 38 Super Azteca o las versiones especiales. No se puede saber mucho el valor. Me preguntan si la voy a disparar por ahí. Esta no la vamos a disparar, mi gente. Honestamente, esta no la vamos a disparar. Yo les prometí la de Emiliano Zapata que cuando llegáramos a las 100 mil vistas, la íbamos a disparar. ¿Y qué pasó? Fuimos al desierto y la disparamos. Y para prueba un botón, aquí les dejo el enlace arriba. Para los que quieren ver cuando estamos disparando esta pistolona. ¿Qué les cuento también? Antes de que se me olvide. Raza, si no ven aquí en esta colección la CZ, la P07, es porque me dieron baje con ella. Oiga, tengan cuidado cuando ustedes, gente que transporta sus armas, no es muy fácil que le roben un arma a uno, ¿verdad? A menos que se metan a uno a la casa y les tengan uno más ahí mal puestas. Y en mi caso fue algo muy tonto de mi parte, porque estábamos en una sucursal de autos y yo la traía aquí en el asiento entre el freno de mano y el asiento, la tenía clavada ahí y sí se le miraba la parte del martillo, la parte de atrás, se le miraba todo. Y estábamos entrando y saliendo del carro y regresamos a la casa y todo, y nunca me di cuenta que la pistola ya no estaba, gente. Y mi problema fue que yo dejé la pistola a la vista, según yo la había tapado. Normalmente la tapo con algo para que no llame la atención. Y esa vez estoy casi seguro que dejé el carro abierto y pues me dieron baje con mi CZ, la P07, que era la que cargaba todo el tiempo. Aquí arriba les dejo también el enlace de la vez que fuimos a pasar vergüenzas al desierto, cuando la disparamos porque nomás no pegamos ni un mendigo tiro. Bueno, sí unos cuantos, ¿verdad? Nomás para decir que ninguno. Pero me volaron la pistola, gente. Han pasado muchas cosas. No he estado muy atento al canal y, como les digo, una disculpa por eso. Pero de todas maneras, les pido que por favor se suscriban, ¿eh? Porque en cuanto saquen algún otro modelo de estas pistolas, algo que tenga que ver con nuestra cultura mexicana, con una figura de la historia mexicana. Les puedo asegurar que vamos a hacer lo más posible por conseguir otra y traérselas aquí a ustedes para que la puedan ver en detalle. No es lo mismo que tocarla, yo sé, pero pues de la gente que las enseña, nomás les enseña así casi una pasada rapidita. A mí me gusta hacer un video bien detallado y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, sin más ni más, vénganse para acá. Vamos a enseñarles la 38 Super Aztec Empire de Colt. En detalle y de cerquita, ¿ok? Vénganse. Ok, mi gente, como ya es típico de las Colt, entonces les voy a enseñar cómo viene esta pistola. Cuando lo abren, tiene su manual para que si quieres meterte a esta organización, la NRA, que defiende los derechos de los que portan las armas aquí en Estados Unidos. Venía la cajita con la navaja.
Parece que la hice, colaboraron con la marca CRKT aquí en Estados Unidos para hacer la navajita. Y nomás. Entonces venía la navajita por ahí. Por el otro lado, pues tiene los papeles de promociones, como normalmente vienen las promociones de Colt. Y abajo pues viene la pistola con el plastiquito de seguridad para la recámara. Y pues la pistolona, ¿verdad? Trae su tarjetita de lo que viene siendo este modelo. Con un poquito de historia de qué fue lo que... De qué es lo que estás comprando. Te explica más o menos cuántas pistolas hicieron, qué es lo que le pusieron. A grandes rasgos de qué es lo que es la pistola, ¿verdad? Cómo debe de venir, cómo se debe de mirar en su versión original. Ok, mi gente, pues ya estamos aquí un poquito más cerca para que veamos la 38 Super Colt Imperio Azteca un poquito más de cerca. Vamos a empezar por las cachas, que es obviamente un detalle muy bonito. Esta parte de acá que tienen en la parte de arriba y de abajo. El calendario azteca, la parte de afuera del calendario azteca. Y pues los grabados no crean que son nada más pintados o imprimidos, sino que en realidad, si ustedes pudieran estar aquí, podrían sentir la textura que tienen, porque en realidad están grabados. Como digo, no están nada pintados. Hasta donde esto yo sé, esas cachas, los grabados son de oro. Son de oro de 24 quilates. Y pues aquí tengo un poquito de las figuras de los dioses. Vamos a empezar con el sol. Claramente ese es el rey del sol, o el rey sol. Al lado, quiero pensar que estos son los que están en medio de la pantalla. Yo quisiera pensar que son jaguares. Pero he estado estudiando un poquito aquí en el libro de las figuras. Que si ustedes pueden ver, el jaguar es ese. Ese es el lagarto. Y por ahí está la muerte. ¿La ven? Y ninguna de las otras figuras. Por cierto, este libro, si lo quieren ver ustedes para aprender un poquito sobre la cultura azteca, pues se llama así Los Aztecas, ¿verdad? De Gil Verales. Tiene mucha mitología, leyenda, profecías. Y pues lo compré para aprender un poquito más y para poderle contar a ustedes un poquito más de lo que son los aztecas. Vamos a seguir con los otros dioses. Aparte del rey, del dios del sol, yo creo que por aquí podemos identificar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, si ustedes pueden mirar, es el dios creador y patrón del gobierno. Es uno de los dioses más famosos de los aztecas, si no es que es el más. Parece que es la serpiente emplumada. Miren ustedes la cara y las adornaduras que traía. Y la comparan un poquito con este de acá. Y pueden ver que es muy parecido. El otro se parece mucho, este dios de aquí, se parece mucho a Centol, el dios del maíz. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, si se parece o no. Miren nada más. Este de por acá me recuerda mucho, no sé si se acuerdan ustedes, al dibujo que estaba en los cerillos maya. Hasta donde yo pude investigar, se llama Chacmol. No la pude encontrar en el libro de los mayas, pero por lo que pude investigar, se llama Chacmol. Y este es era una estatua más que nada que se usaba para sostener los sacrificios de a los dioses, como viendo siendo las plumas de los guajolotes, de las águilas, o incluso los corazones de los guerreros que sacrificaban, o de las personas que sacrificaban a los dioses. Ahí recibían los corazones, las ofrendas. Aquí, honestamente, no le hallo que sea. Parece ser otra serpiente emplumada, que en todo caso sería otra vez Quetzalcóatl. Pero en verdad no sé qué es lo que sea. Más
entre las grabaciones que tiene muchos símbolos, y la verdad no puedo discernir alguno en particular. Le sostengo la cámara ahí para que ustedes, si algún experto que de veras sepa de qué estamos viendo aquí, nos diga. Sería muy interesante ver qué tipo de grabaciones escogieron para esta pistola. Del otro lado de la pistola nos encontramos exactamente lo mismo. A diferencia, bueno, este dibujo de por acá no venía, no está del otro lado. Creo que es la única diferencia. No encontré más. ¿Sabes qué, Raza? Déjenme ver. Porque la he estado viendo y creo que no tiene diferencia de los dos lados. Pero no sé, sí, esa es la única diferencia. Si pueden ver de este lado, esta parte de aquí está en negro. Se me hace que es porque por aquí está el extractor, por donde salen los tiros, los casquillos vacíos. Pero de este lado, como no está eso, hubo espacio para un dibujo más. Y este, yo estoy seguro que lo he mirado en algún lado. Pero no, de verdad, no doy con quién sea. Ahí, si ustedes saben, en los comentarios dejen información de qué guerreros hay. Este es otro por aquí que también no supe cuál era. Pero ahí se los dejo para que ustedes puedan investigar o ver cuáles guerreros estamos viendo, o si me equivoqué en alguno de ellos. Ok, mi gente. Al igual en la navajita que viene, que por cierto viene con el mismo número de serie que la pistola. Tiene los mismos dibujos de este lado, y del otro lado no tiene nada. Solamente su número de serie, 114 de 500. Muy filosita, por cierto. Bueno, mi gente, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Espero que el contenido que les acabamos de hacer el día de hoy haya sido de su agrado. Y si no, pues díganme en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos un poquito diferente o qué les gustaría que cambiáramos. Por favor, suscríbanse al canal, comenten, compartan, notificaciones. Ya saben todo el show, ustedes saben cómo se hace este rollo. Pero aquí estamos a sus órdenes, su amigo Emiliano una vez más. Saludos desde Phoenix, Arizona. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mi gente.